siempre estamos con muchas ganas de prepararlo y nos encanta hacernos los disfraces a los caspolinos, que esto es una tradición de muchos años. Llevamos disfrazados del monstruo de las galletas y de las galletas, por supuesto. Bueno, este disfraz ya tiene unos años porque nos disfrazamos un grupo de amigas por la noche y este año he decidido reciclarlo porque era un disfraz que nos gustaba mucho, que era muy bonito. Y sí, la verdad es que nos costó bastante hacerlo. Vamos de gusano. El de gusano y yo de gusana. Muy bien, ya ves. Mucha fiesta y mucho ambiente. Pues muy bien, con los amigos, hay que cenar, muy divertido. Porque nos dicen pollo y este año ha hecho la gracia de hacernos el disfraz de pollo. Imagínate cómo está esto. Esto está ya a punto de estallar. Pues porque mi hija se quería disfrazar de mal y entonces dije, pues yo de su madre, de maléfica. Bueno, el palo de escoba sí que es artesanal. Palo de escoba. Y aquí una bola de papel albal y brillante y ya está. Pues bien, sale por la taranga, por la tarde, se ven unas cervezas y luego por la noche, pues aquí ponen una orquesta y luego a la discoteca. Bueno, os voy a contar, vamos disfrazados de lo que viene siendo de apicultores con los panales y luego los niños los tenemos disfrazados con así de abejitas. Sí, como podéis ver, el que es el disfraz así de las mujeres es elaborado manual artesanalmente y es el que más trabajo ha llevado. Muy bien, bueno, pues ahora es el rato infantil, salimos con los críos, que es lo que toca, nos vemos, es un día de socializar mucho. Y bueno, por la noche cambiamos un poco el ritmo, ¿no?